Good morning. Es un gusto estar acá de nuevo. Y para estar reunidos juntos. It's good to be here again. Otra vez, es un placer estar acá de nuevo. For us to consider together this morning our call to not just affirm God's word, Y que podamos considerar juntos no solamente afirmar la palabra del Señor, but to trust God's word. pero también confiar en la palabra del Señor. I can't say that I know enough about the circumstances in Mexico. No puedo llamarme un experto de las circunstancias de su país, But Christians in the United States for many decades pero en los Estados Unidos, los cristianos hace muchas décadas, have felt that our culture is in rapid decline. han sentido que nuestra cultura viene en declive, That we are becoming more and more a wicked nation. que con velocidad nos estamos convirtiendo en una nación cada vez más malvada. And one of my responsibilities as a professor of philosophy Y una de mis responsabilidades como profesor de filosofía is to seek to help my students understand how we got where we are. es la de ayudar a mis estudiantes a comprender cómo es que llegamos a este lugar. And because of the influence of the modernist philosophy Y dada la influencia de la filosofía moderna, that looks at the world like a great machine, que toma al mundo como si fuera una máquina gigantesca, my students are always looking for that moment when the machine began to break down. mis estudiantes siempre están buscando, tratando de identificar el momento en que esa gigantesca máquina arrancó. They recognize that we live in an age of decline and apostasy. Reconocen que vivimos en una época, en una era de declive y de apostasía. And they're trying to answer two questions. Y se encuentran a menudo tratando de responder dos preguntas. How did we get here? ¿Cómo es que llegamos aquí? And how do we get back? ¿Y cómo es que volvemos de vuelta al principio? Well, last night we spoke about Alice in Wonderland. Anoche hablábamos acerca de Alicia en el País de las Maravillas. Not only did I need to learn some things about the author Lewis Carroll, No solamente que me sirvió aprender algunas cosas del autor Lewis Carroll, I had to try and learn to differentiate between the two famous stories. tuve que aprender también a diferenciar entre las dos historias famosas. Is Humpty Dumpty in Through the Looking Glass? Is Humpty Dumpty in Through the Looking Glass? Está Humpty Dumpty y viendo a través del espejo. Or is he in Alice in Wonderland? O más bien es Alicia en el País de las Maravillas. And as I was reading Alice in Wonderland, Y conforme leía este último, I was wondering if we're going to meet the Cheshire Cat. me preguntaba si íbamos a encontrarnos con el gato sonrión, creo que. Because my favorite scene in both stories involves Alice and the Cat. Porque mi escena favorita en ambas historias involucra tanto a Alicia como al gato. Alice, you'll remember, chases the rabbit down the rabbit hole. Alicia que va siguiendo al conejo por el hoyo del conejo. She goes through the growing and the shrinking. Y que pasa por todo este tema de crecer y encogerse. She finds herself disoriented and lost. Y que se encuentra a sí misma desorientada y perdida. And at one point in the story, she's walking down this road and comes to a crossroads. Y en un punto de la historia, recordarán, llega ella a una abertura en el camino, dos caminos, She doesn't know what to do. y no sabe qué hacer. And then in the tree appears the Cheshire Cat. Y de pronto en el árbol, ahí está el gato sonriendo. He says, Alice, what's the matter? Y dice, ¿qué te pasa, Alicia? She said, I don't know which way to go. Es que no sé qué camino tomar. And the Cheshire Cat asked a very wise question. Y el gato sonrión le hace una muy buena pregunta. To where are you trying to get? ¿Y cuál es tu destino? ¿A dónde quieres llegar? And Alice said, I don't know. Y la respuesta de Alicia fue, And the no tengo cat idea. said, Y el gato respondió, Then it doesn't matter. entonces no importa. If you're not going anywhere in particular, Si no tienes un destino en particular, turning to the left or to the right makes no difference. si vas a la izquierda o a la derecha, no hace ninguna diferencia. Well, where are we trying to go? Bueno, la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? If we as a culture feel lost, what's the place we're trying to get to? Si como cultura nos sentimos perdidos, ¿cuál es el lugar que esperamos alcanzar o llegar?
I want to suggest that the goal, the place we're trying to get to, y quiero sugerirles que aquel objetivo al que queremos llegar is actually the place we came from. Es precisamente aquel lugar de donde provenimos. And to help you understand that, y para ayudarles en la comprensión de esto, I'm going to give you an outline of the entire Bible. Les voy a dar un panorama de la Biblia completa. Those of you who are taking notes, aquellos de ustedes que están tomando notas, shake out that hand. Por favor, sacudan de una vez esa manita. Make sure you have plenty of paper. Tienen listo el papel right. Y la pluma porque van a escribir mucho. You all don't have anything you need to do this afternoon, right? You don't have anything you need to do this afternoon? No tienen nada más que hacer esta tarde, ¿verdad? All right, here we go. Okay. Here's our outline of the Bible. Aquí viene, ¿eh? Number one. Número uno. Genesis 1 and 2. Génesis 1 y 2. Creation. Creación. Okay, you with me so far? ¿Hasta aquí vamos bien? All right. Underneath that. Abajo de eso. Number 2. Coloquen. Número 2. Genesis 3. Génesis 3. Fall. Caída. Okay. You tracking with me so far? ¿Todavía me siguen? Estamos. All right. Underneath that, number 3. Abajo de ese 3. Genesis 4. Coloquen Génesis 4. Through Revelation 22. Hasta Apocalipsis 21. Trying to get back to Genesis 1 and 2, only better. El intento de regresar a Génesis 1 y 2, pero mejorado. The story of the Bible. La historia de Dios. In fact, the story of all of history. De hecho, la historia de toda su historia. Is the story of going back to the garden. Es la historia acerca de volver al jardín del Edén. Only better. Solamente que mejorado. Which tells us not only where we're going, lo que nos dice no solamente hacia dónde vamos, but how we got off course. Pero cómo es que nos desviamos. It wasn't the rise of some secular philosophy. No fue el levantarse de una filosofía secular. It wasn't some foolish political decision. No fue alguna decisión política sin sentido. We got off track. Más bien nos desviamos. In Genesis 3. En Génesis capítulo 3. The problem, el problema, is that we didn't believe God. Es que, repeat that. That we didn't believe God. Es que dejamos de creer en Dios. Our first parents, Adam and Eve, nuestros primeros padres, Adán y Eva, failed in their calling to believe God. Fallaron en su llamado a creerle a Dios. When we're looking through the forest of all the bad philosophies and all the bad perspectives on the world, cuando miramos, contemplamos el bosque de tanta filosofía que está mal en el mundo, we miss the problem that it was the tree of the knowledge of good and evil. Perdemos de vista que el problema empezó con el árbol solo del conocimiento del bien y del mal. The most fundamental covenant between God and man is this. El pacto más fundamental entre Dios y el hombre es el siguiente. Obey God. Obedece a Dios. Believe God. Cree a Dios. And you will find blessing. Y encontrarás bendición. Fail to believe God. Pero si fallas en creer a Dios, and you will find cursing. Te encontrarás con maldición. It's that simple. Así de sencillo, mis hermanos. Now praise God. Pero alabado sea el Señor. That's not the end of the story. Que no termina la historia allí. Because none of us believe God. Porque ninguno de nosotros creímos a Dios. We say we believe God. Decimos que creemos en Dios. But what we do shows that we don't. Pero cuando actuamos, comprobamos lo opuesto. And so God adds to this simple covenant, obey me and be blessed, disobey me and be cursed. Así que en cuanto a este sencillo pacto, obedéceme y serás bendecido, desobedéceme y serás maldecido. If you will by my grace look to my son for mercy. Si ahora miras a pones tus ojos en mi Hijo para encontrar misericordia. Then I will give your curse to him. Entonces pondré tu maldición and his, sobre de él. And his blessing to you. Y su bendición la colocaré sobre ti. So there our parents were. Así que aquí nos encontramos. In this glorious garden. En este maravilloso jardín del Edén. Enjoying paradise. Disfrutando el paraíso. And God comes and says, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it." Y Dios les dice a Adán y Eva,
Subyuguen la tierra y multiplíquense y fructifiquen. Rule over the birds of the air, the fish of the sea, and everything that creeps upon the ground. Y señoreen sobre todo lo creado. Don't eat of this one tree. All the other trees you can eat. Y solo de este árbol, de ese no coman. Todo lo demás está a disposición. And then the devil shows up. And then the devil shows up. Y entonces apareció el diablo. What was the first word out of the devil's mouth? ¿Recuerdan cuál fue la primera palabra que salió de la serpiente? It was not. ¿Acaso Dios? Look at what a beautiful piece of fruit this is. Mira nada más qué hermoso árbol y esta fruta. Let me tell you how great this fruit is. Déjame describir cuán bueno es. I know God said not to eat it, but this is some kind of fruit. Sé que Dios había dicho que no la comas, pero ¿qué no sabes de esta fruta? What he said was. Lo que dijo fue. Has God indeed said? Dijo, cuestionó, ¿acaso Dios? It all went wrong. Y a partir de ahí todo se enchuecó. When the devil tempted our parents to not believe God. Cuando el diablo tentó exitosamente a nuestros ancestros a no creer en Dios. And they did. Y lo hicieron así. What a mystery. Pero qué misterio. Haven't you asked yourself, how does this happen? ¿No se han preguntado cómo es que esto sucedió? Imagine that a day ago you didn't exist. Imagínense por un momento que hace un día atrás ustedes no existían. And now on this day, here you are. Y he aquí este día y ya ahí estás. With a man or a woman that you love perfectly and completely. Como fuera el caso con un hombre acompañándote o una mujer a quien amas. Lions and tigers and bears coming and purring on you and asking you to pet them. Y leones y tigres y toda clase de animales acercándosete y tallándote pidiendo que les acaricies. Every delicious piece of fruit falling in your hands. Cualquier cantidad de frutas deliciosas cayendo en tu regazo. You know this all happened. Y sabes que todo esto ocurrió. Because the God of heaven and earth did this for you. Porque el Dios de cielo y tierra lo hizo para ti. And then a snake comes along. Y luego aparece una serpiente. Is this what God said? ¿Les hace sentido eso, siquiera? You really want to believe this message from God? Esto que les dijo Dios, ¿lo quieres creer? ¿De veras quieres creer ese mensaje? Dice la serpiente. They didn't believe. Y no lo creyeron. Beloved, we have to recognize ourselves in the garden. Hermanos, es primordial que nos reconozcamos a nosotros mismos en el jardín del Edén. In the Word of God, the book of James tells us that the Bible is a mirror. En la palabra del Señor, el libro de Santiago nos dice que la Biblia es un espejo. Which is why everywhere I go, y por esa razón es que por donde yo vaya, whatever I'm asked to speak about, en cualquier lugar que me piden que hable, I look for every opportunity to teach, siempre busco la oportunidad de enseñar, what I call the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics, lo que llamo el principio de la hermenéutica de R.C. Sproul Jr. But I not only teach it, y no solamente lo enseño, I ask everybody in the audience to learn it. Le pido también a la audiencia, a cada uno, que se lo aprenda. But I not only want you to learn it, y no quiero que meramente lo aprendan. I want you to tell all your friends. También quiero que se lo cuenten a todos sus amigos. This is the first time the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics has been taught in Mexico. Y esta será la primera ocasión, es un privilegio para ustedes, que escuchen el principio de hermenéutica de R.C. Sproul Jr. If God should bless and invite me back one day, si Dios los bendice y me invitan de nuevo otra vez, I expect you to make sure that everyone in Mexico knows this. Espero que ustedes hayan corrido la voz y todo el mundo en México ya sepa de este principio. And I will ask you, y les voy a preguntar, who remembers the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics? ¿Quién recuerda el principio de hermenéutica R.C. Sproul Jr.? And the few of you who will proudly raise your hands, y aquellos valientes de ustedes pocos que levanten la mano, I'm going to ask you, did you tell your friends? Les voy a preguntar, ¿y le contaste a tus amigos? And you're going to be embarrassed and lower your hand. Y ustedes van a apenarse de no haberlo hecho. Well, let me give you the principle. Así que aquí viene el principio. First of all, you know what hermeneutics is, right? En principio, ¿todo entiende qué es la palabra hermenéutica? Hermeneutics is one of those big words theologians use. Es una de esas palabrotas que utilizan los teólogos. To make them feel smart. Para que se sientan más inteligentes. It's a simple concept. Es un concepto sencillo. Hermeneutics is the science of interpretation. Esto es la ciencia de la interpretación bíblica. And there are rules for interpretation. Y hay estas reglas, existen reglas para interpretación. We talked about one last night during the Q&A.
Ayer, durante las preguntas y respuestas, hablábamos de uno de estos. One principle of hermeneutics, uno de estos principios de la hermenéutica, is we're called to interpret history as history. Es que debemos interpretar la historia como historia. And poetry is poetry. Y la poesía como poesía. And when you make a mistake on that, y cuando te equivocas y las confundes, you end up thinking because Jesus says he's the door that he has hinges. Y hablábamos de que pensarás que Jesús, cuando dijo soy la puerta, va a tener bisagras. Jesus is the door. Cierto, Cristo es la puerta. He does not have hinges. Pero no tiene bisagras. Another principle of hermeneutics, otro principio de la hermenéutica, is you interpret the didactic in term, excuse me, you interpret the historical, no. Yes, you interpret the historical in light of the didactic rather than the didactic in light of the historical. Y otro punto de la hermenéutica, de la interpretación de la, en la hermenéutica, es que interpretas lo histórico a la luz de lo didáctico y no lo didáctico a la luz de lo histórico. That's real clear for you now, right? Por supuesto, les quedó clarísimo, ¿no? Here's what I mean. A esto me refiero. The Bible does give us accurate history of what happens. La Biblia nos da recuentos históricos precisos. Those are the historical books. Esos están en los libros históricos. They tell us what is. Nos dice qué fue, qué es. And the Bible also tells us what God requires of us. Y también la Biblia nos dice qué es aquello que Dios requiere de nosotros. Which is what ought to be. Qué es lo que ha de ser. You don't want to confuse that. No quieres confundir lo que es con lo que ha de ser. If you want to understand what marriage is, si quieres entender qué es el matrimonio, you look to what Jesus said. From the beginning it was not so, but one man and one woman. Ves aquello que Cristo dijo en el principio no era así, sino que Dios los hizo varón y hembra. You don't look to the family portrait of Solomon. No equivocas el camino y miras la foto familiar de Salomón. Solomon's family happened historically. Cierto, la familia de Salomón ocurrió históricamente. But it wasn't given to us as a model of what a family is supposed to be. Pero no fue dada a nosotros como un modelo de lo que debe ser la familia. Well, none of those are the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics. Así que ahora ya saben el principio de la hermenéutica de R.C. Sproul Jr. My principle goes like this. Y, bueno, más bien, ahora se los voy a revelar. Whenever you see someone in the Bible, cuando ustedes encuentren un personaje en la Biblia doing something really stupid, que está haciendo algo realmente tonto. This, by the way, is why it's named for me, because it's about stupid people. Por cierto, es que así se llama el principio de la hermenéutica porque es para gente tonta. So, has that ever happened to you? Where you found someone stupid in the Bible? ¿Les ha ocurrido que de pronto están leyendo y se encuentran con alguien verdaderamente cabeza dura? Adam and Eve in the garden. Ejemplo, Adán y Eva en el jardín. The poster child for stupid people in the Bible. El muestrario perfecto para aquel que es el más tonto en la. Is Peter. Les voy a decir quién eres. Es Pedro. Right? Peter has this glorious moment at Caesarea Philippi. Él se lleva el premio. This great proclamation. En aquella proclamación. Thou art the Christ, the Son of the living God. Cuando le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. And Jesus just slaps him on the back. Y Cristo le pega en la espalda y le dice, genial. You're Petros. Qué bárbaro, Pedro, tú eres Pedro. And on this rock I'll build my church. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del Hades no prevalecerán. And all the disciples are going, y todos los discípulos. And then Jesus says, y entonces Jesús dijo, I'm going to Jerusalem. Voy a Jerusalén. I'm going to be handed over to the Romans. Me van a entregar a los romanos. I'm going to be put to death. Y me van a matar. And Peter says, y Pedro con su bocota, the ultimate oxymoron, dijo la última estupidez. No, no, Lord, Señor. You cannot say no, Lord. Esa contradicción, nunca pueden ustedes poner en la misma oración la palabra no y la palabra Señor. You can say yes, Lord. Pueden decir sí, Señor. Because that's what Lord means. Porque eso es lo que Señor significa. Lord means you're in charge. Quiere decir que es el que está a cargo. You decide. El jefe, el que decide. And when someone other than you decides, what do you say to them? Y cuando hay alguien en tu presencia que es el que toma las decisiones, ¿qué le respondes? You say yes. Sí. But you say no. You say no. Si dices, crazy Jesus, mistaken Jesus, erroneous Jesus. Si dices no, no puedes agregarle no, Cristo equivocado. Jesus, sit down and let me explain to you a better plan.
No puedes decirle, a ver, Jesús, siéntate un momento, te voy a explicar mejor cómo es la cosa. That's being really stupid. Eso de verdad se lleva las palmas de tontera. But when you see someone in the Bible being really, really stupid, así que cuando ustedes encuentren un personaje en la Biblia de estos tamaños, do not say to yourself, no se digan a sí mismos, how can they be so stupid? Por Dios, pero qué tercos, ¿cómo pueden ser tan tontos? Instead, say to yourself, más bien, díganse a sí mismos, how am I stupid just like them? ¿De qué forma soy igual de tonto que ellos? You understand that every time we sin, ¿se dan cuenta que cada vez que pecamos, we're saying, no, Lord. Estamos diciendo de otra manera, Lord, no, you said not to do this. No, Señor, tú dijiste esto, pero but let me explain to you why it's a good idea for me to do this. Permíteme explicarte por qué mi idea es mejor que la tuya. Lord, Señor. We're a mess. Somos un desastre. And not just stupid. Y no solamente somos tontos, but wicked. Pero además somos malvados. So how do we get back on track? Así que ¿cómo le hacemos para volver a donde debíamos? We get back on track, friends. Lo hacemos, amados, by following the blood-stained footprints of our Lord. Siguiendo las pisadas llenas de sangre de nuestro Señor. You see, the Bible tells us that Jesus is the second Adam. La escritura, verán, nos dice que Cristo es el segundo Adán. And again, because of the modernist influence in the West. Y repito, debido a la influencia posmodernista en el occidente. We get uncomfortable with metaphors and similes. Nos sentimos incómodos con las metáforas y los símiles. So the Bible says something like this, Jesus is the second Adam. Así que cuando la escritura dice Jesús es el segundo Adán. And we want to get in and translate it into something theological. Y queremos entrar, comprenderlo y traducirlo en algo teológico. And get out as fast as we can. Y salirnos en cuanto sea posible. And so we say yes, Jesus is the second Adam. Y decimos cosas como sí, Cristo era el segundo Adán. Adam is the federal head for all mankind. Adán siendo la cabeza federal para toda la humanidad. And Jesus is the federal head for all of the redeemed. Y Cristo siendo la cabeza federal para todos los redimidos. That's the end. Listo. It's not the end. No, perdóneme, no acaba ahí. Jesus is the second Adam. Jesús es el segundo Adán. Because Jesus succeeds where the first Adam failed. Porque Cristo es exitoso allí donde Adán falló. The command to be fruitful and multiply, to rule over the earth. Aquel mandato que recibió Adán de ser fructífero y multiplicarse y reinar sobre la tierra. When Adam and Eve sinned, cuando Adán entró al pecado, God didn't say, "Well, never mind about that." Dios no dijo, bueno, olvídate de eso. I'll come up with something else. Voy a ver qué otra cosa se me ocurre. No, he responded to the sin. No, Dios respondió al pecado by saying that he would send the seed of the woman. Diciendo, voy a enviar uno. And the seed of the woman would crush the head of the serpent. Que procediente de la simiente de la mujer va a aplastar el pecado. And again, we rightly see in there the promise of Jesus' redeeming work for us. Y así vemos cómo el trabajo de redención de Cristo trabaja en nuestro favor. But that's not all. Pero no acaba ahí tampoco. He's winning. Él está ganando. Friends, the incarnation, la encarnación, mis queridos hermanos, is not a search and rescue mission. No es meramente una misión de búsqueda y rescate. It's an invasion. Es una invasión. Jesus is coming to make all things right. Cristo ha venido para enderezar todas las cosas. But I want you to see how the scripture presents the connection between the first Adam and the second Adam. Pero quiero mostrarles cómo presenta la escritura la conexión entre el primer Adán y el segundo Adán. One of the ways the scripture shows us that is in comparing the two temptations that they each face. Una de las maneras que lo hace la escritura es al comparar las dos tentaciones que estos hombres sufrieron. Right. Adam faced a temptation. Adán encontró una tentación. And Jesus faced a temptation. Y también Cristo fue puesto frente a la tentación. Adam was with the perfect woman. Adán estaba en compañía de una mujer perfecta. Jesus was all alone. Cristo estaba solito. Adam was in the perfect place in paradise. Adán estaba en el lugar perfecto, en el paraíso. Jesus was in the wilderness. Cristo estaba en el desierto. Adam had the fruit of every tree of the garden except for one.
Adán tenía a su disposición cada uno de los frutos salvo el árbol del bien y del mal. Jesus had not eaten for 40 days. Cristo no había comido por 40 días. Adam lost. Adán perdió. And Jesus won. Pero Cristo ganó. We already mentioned what was the first words out of the serpent's mouth to Adam and Eve. Recordarán que preguntamos cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de la serpiente. Has God indeed said? ¿Acaso Dios dijo? Let's take a look at the account of the temptation of Jesus in Luke chapter 4. Les pido que ahora busquemos el pasaje para el recuento, mirar el recuento de la tentación de Cristo en Lucas capítulo 4. Luke chapter 4 verses 1 through 12. Versículos del 1 al 12. Lucas 4, 1 al 12. Verse by verse again. Now hear the word of God. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Esta es la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. The devil said to him, if you are the son of God, command this stone to become bread. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. And the devil said to him, all this authority I will give to you in their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. And Jesus answered and said to him, get behind me, Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo desde aquí. For it is written, he shall give his angels charge over you to keep you. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. And Jesus answered and said to him, it has been said, you shall not tempt the Lord your God. Respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. One of the things that I didn't read, una de las cosas que no leí, was the end of Luke chapter 3. Fue el final del capítulo 3 de Lucas. When God came in, never confuse God and the devil. Nunca, perdón. When the devil came into the garden, cuando el diablo vino al he said, has God indeed said? Dijo, pero ¿acaso Dios dijo? The first thing he says to Jesus in the wilderness is, la segunda palabra que dijo ahora el diablo a Cristo en el desierto fue, if you are the Son of God. Si tú eres el Hijo de Dios. What's the last words Jesus heard before he heard those words of the devil? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Cristo escuchó antes de oír estas palabras? At his baptism. En su bautizo. When his father said, ¿qué fue lo que el padre dijo de él? This is my beloved son. Este es mi hijo amado. The devil is challenging. Es decir, el diablo estaba desafiando the word of God in both instances. La palabra de Dios de manera directa nuevamente. Secondly, en segundo lugar, when the devil came to Adam and Eve, en segundo lugar, cuando el diablo tentó a Adán y Eva, and said, "Eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, and you will be like God, knowing good and evil." Coman de este árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal y serán como Dios. He wasn't offering them something that would be forever forbidden to them. No estaba ofreciéndoles algo que estaría prohibido para siempre a ellos. He was offering them a shortcut.
Solamente les estaba ofreciendo un atajo. That tree is there as a test for Adam and Eve. Will they believe God? Will they trust him? El hecho de que estuviera el árbol allí frente a ellos era una prueba para saber si iban a confiar en Dios. And if they do trust him, they will be given access to the tree. Y si confiaban en Dios, tendrían libre acceso a este árbol. The devil says you don't have to go through that test. Y en otras palabras, el diablo estaba diciendo, no tienes que hacer esa prueba. And then when the devil comes to Jesus, y entonces cuando el diablo viene a Cristo, he says, I will give you all authority over all the kingdoms of the world. Le dice, te daré toda autoridad sobre todos los reinos de la tierra. All you have to do is bow down to me. Lo único que tienes que hacer es doblar la rodilla. You don't have to go through Calvary. No tienes que sufrir el Calvario. You don't have to receive the wrath of your father. No tienes por qué soportar la ira de tu padre. You don't have to suffer crucifixion. No tienes por qué soportar la crucifixión. Just bow the knee. Simplemente you don't even have to mean it. Es más, ni siquiera es. Did Jesus get authority over all the nations? ¿Y acaso Cristo recibió autoridad sobre todas las naciones? Did he receive all the glory? ¿Recibió toda la gloria? Well, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given unto me. Bueno, al final del evangelio nos dice que toda la autoridad se le ha sido entregada. He did get it. Así que sí la recibió. Because he passed the test. Y la recibió porque pasó la prueba. In every instance, en cada ocasión, of temptation, cuando hay tentación, Jesus answered the devil with the word of God. Cuando hubo tentación, Cristo respondió al diablo con la palabra de Dios. How do you get away from being lost? ¿Cómo se le hace para alejarse de estar perdido? And being on the road to destruction. Y estar en el camino hacia la destrucción. You follow the footsteps of Jesus. Siguiendo los pasos. And you believe the word of God. El ejemplo de Jesús en creer la palabra de Dios. We have every reason to believe him. Y tenemos todas las razones para las cuales, por las cuales creer en Dios. Another one of the challenges I like to give my students. Hay otro más, otro, un desafío más que me gusta dar a mis estudiantes. To ask them this question. Y es el siguiente. Is God omnipotent? ¿Dios es omnipotente? And they, because it's Reformation Bible College. Y dado que es un colegio de teología reformada. Yes, ellos, sir, Dr. Sproul, he is. Por supuesto responden, sí, sí, claro, señor, por supuesto okay. Que sí. The next question. Siguiente pregunta entonces. Can God tell a lie? ¿Puede Dios mentir? I make them vote. ¿Saben qué hago? Les pido que voten. I take a poll and everyone is required to vote. Y entonces a cada uno les pido que voten, es requerimiento. And then I pit them against each other. Y hago una encuesta y luego los pongo a pelear entre ellos. He says there's something God can't do. Tell a lie. Él what dice do you think que about esto that? Es algo que Dios no puede hacer. ¿Por qué? A ver. He says God can lie. What do you think about that? Y él dice que sí puede mentir. ¿Y tú qué piensas de ello? And they wrestle for a while and it they make a mess. Y ahí están ellos luchando con este asunto y por supuesto se embarran. And then I ride in on my white horse. Y yo entro entonces en mi corcel blanco. And I explain to them this principle. Y les explico este principio. God can do anything he wants to do. Dios es capaz y puede hacer cualquier cosa que él quiera hacer. Omnipotence does not mean la omnipotencia no significa that anything can be done. Que cualquier cosa puede hacerse. It means that nothing can stop his will. Más bien significa que nada puede detener la voluntad de Dios. He can't lie. Él no puede mentir. Because he can't want to lie. Porque no puede desear mentir. There's not a God bigger than him. No hay un Dios superior a Dios. Where God is tempted to tell a lie. Donde Dios se sienta tentado a decir una mentira. And the bigger God wraps him on the knuckles. Y otro Dios superior a él le dé un manazo. No, no, no. He can't lie. Dios no puede mentir. Because that goes against his nature. Porque esto va en contra de su naturaleza. But there's another reason he can't lie. Pero hay otra cosa más todavía. That's reason enough for us to believe him. Eso es razón suficiente para creer en él. When a being cannot lie, cuando un ser es incapaz de mentir and it tells you something, y te dice algo, you can believe it. Te puedes creer. But the other reason is this. Pero también hay otra razón.
It's because he is omnipotent. Es porque él es omnipotente. God is not only too good to lie. Dios no solamente es demasiado bueno para mentir. He's too strong to lie. Es demasiado potente, demasiado fuerte para mentir. We have this perspective about God's omniscience. Tenemos cierta perspectiva acerca del todoconocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios. That there's reality out there, a universe out there. Que es como si el universo esté allá afuera. And God's really, really smart. Y Dios es como que muy, muy inteligente. And so he studies all of reality. Entonces ese universo exterior, and he grasps it, and he understands it. Lo estudia y lo entiende. That's inside out. No, eso está mal, eso está al revés. God doesn't know reality. No es que Dios conozca la realidad. God knows reality. Más bien Dios conoce la realidad. Reality is because he believes it. Dicho de otra manera, la realidad existe porque él la desea. So sorry, I get excited. It is exciting. Reality is what it is. La realidad es lo que es. Because God thinks it. Porque Dios la piensa. God doesn't think reality is what it is. No es que Dios piensa que la realidad sea. Because it is what it is. Por sí, porque sea la realidad. I learned this when I was a college student. Cuando yo estaba en la universidad aprendí esto. A professor asked me this question. El profesor me hizo esta pregunta. He said, "RC, what would happen?" RC, ¿qué ocurriría? If God were to say to you, si Dios te dijera, "RC, you are a car." RC, en este momento eres un carro, un coche. And I said, "Well, I guess the universe would explode in on itself." Me imagino que el universo explotaría en ese momento. Because God's word is what upholds all of reality, and if he could lie, then reality would collapse. Porque la palabra de Dios es la que sujeta toda la realidad, y si él puede mentir, entonces todo se colapsaría. And he said, "That's not a bad answer, RC." Dice, no andas tan lejos de la realidad. But it's not the one I'm looking for. Pero no es lo que estaba buscando, RC. I said, "Well, you tell me, professor." Le dije, bueno, pues entonces dame la respuesta. He said, "RC, if God said you are a car," dijo, RC, si Dios dijera tú eres un coche, "you would sprout wheels." En ese momento te saldrían llantas. Your chest would turn into an engine. Tu pecho se convertiría en un motor. Your nose would turn into a horn. Honk, honk. Tu nariz se convertiría en el claxon. And your giant head would be a steering wheel. Y tu cabezota sería un volante. See, God's word is to reality what Midas's touch was to gold. Es decir, la palabra de Dios es a la realidad lo que el toque del rey Midas era al oro. He speaks and reality obeys. Dios habla y la realidad le obedece. There's another reason we can trust God's word. Ahí está otra razón por la que podemos confiar en Dios, en la palabra de Dios. And it's found in God's word. Y hay todavía una razón más. Esta se encuentra en la palabra de Dios. Over thousands of years. Por miles de años. Across nations and languages. A través de muchas naciones y lenguajes. The Bible is the story of God always speaking the truth. La Biblia es la historia de Dios hablando siempre la verdad. God told Abraham not only that he would have a child in his old age. Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo en su vejez. But that child would be the heir to the promise. Y que además ese hijo sería el heredero de la promesa. And then God said, pero luego Dios le dijo, "I want you to take your son and sacrifice him." Quiero que tomes ese hijo de la promesa y lo sacrifiques. What would we do? ¿Y ustedes qué harían? We found a contradiction in God, right? En ese momento, una contradicción en nuestra mente, ¿no? God had said, Dios había dicho, "My son was going to be the heir." Este hijo mío sería el heredero. Now he's saying my son has to be killed. Y ahora está pidiéndome que lo mate. God must have changed his mind. Dios debió haber cambiado de parecer. Should I believe the God who said this on this day? ¿Qué hago? ¿Le creo lo que Dios me dijo en este primer momento? Or the God who said this on this day? O lo que me dijo en este segundo momento. Abraham, the father of the faithful, como lo conocemos, el padre de la fe, didn't do it like that. No razonó así. He said, más bien pensó,
having never even heard of the concept of resurrection. Y tomen atención, jamás habiendo escuchado el concepto de la resurrección. Not a single person in the history of the world up until that point had ever been raised from the dead. Ninguna persona hasta ese punto de la historia jamás había sido levantada de los muertos. God had never uttered a word about the resurrection from the dead until that point. Jamás Dios había en ese punto de la historia hablado una palabra de resurrección. But Abraham figured it out. Pero Abraham lo entendió. He figured it out. Yo. I guess I'll kill him. Supongo que lo mataré. And because God said he's going to be the heir of the promise, God will raise him from the dead. Y puesto que Dios dijo que sería el heredero de la promesa, Dios lo va a tener que levantar de entre los muertos. Abraham believed God. Y de esa manera Abraham creyó a Dios. And God credited it to him as righteousness. Y Dios se lo contó como justicia. Now remember the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics, friends. Ahora recuerden aquel principio de hermenéutica de R.C. Sproul Jr. It doesn't work the other way around. No funciona al revés. When you see someone in the Bible acting with great faith, cuando ven a alguien en la Biblia actuando con gran fe, do not say to yourself, no se digan a sí mismos, I'm just like them. ¿Qué tal? Yo soy como ellos. Every one of us, cada uno de nosotros, would have been among the 10 spies, habría estado entre los 10 espías, who came back from the land having seen what God had done to bring them to the land, que habrían regresado de Canaán viendo todas las maravillas que tenía la tierra, and said, nothing God can do here. God's not big enough to conquer this land. Y habríamos dicho, no creo que Dios nos apoye a conquistar la tierra. Don't think that we're Caleb and Joshua. No se crean Caleb y Josué. Consider the disciples. Consideren a los discípulos, por ejemplo. By the time they came around, para cuando ellos volvieron a sus cabales, they knew the story of Abraham and Isaac. Ya, para cuando ellos sucedieron en la historia, conocían la historia de Abraham. They knew that Jesus said that he would die and rise again on the third day. Habían escuchado de la boca de Jesús que él moriría y sería levantado al tercer día. They lived with him for 3 years. Por 3 años le acompañaron a donde él fue. During which time every word he spoke was true. Durante todo ese tiempo, cada una de las palabras que salían de la boca de Jesús se convertían en realidad. They saw him raise Lazarus from the dead. Le vieron inclusive levantar a Lázaro de entre los muertos. And when Jesus died, y cuando Jesús, they didn't say, Jesus said this was going to happen. Cuando Jesús murió, no dijeron. And he said, in 3 days he's going to rise again. No recordaron, dijo que moriría y que se levantaría en 3 días. It's going to be okay. Todo va a estar bien. It's going to be a victory. Sin problema, una victoria. They didn't believe. No creyeron. As I mentioned last night, friends. Anoche mencionaba, mis queridos amigos. We need to not just study the Bible. Que necesitamos pasar de meramente estudiar la palabra. We need to own it. A hacerla nuestra. To see it for what it is. Verla por lo que es. A perfect record. Un registro perfecto. Of God delivering our family. De Dios haciendo la obra de librar a nuestra familia. And always keeping his word. Y siempre guardar su palabra. But we have another problem. Y sin embargo, hay todavía otro problema. And that's the disconnect between our minds and our hearts. Y es el siguiente, la desconexión que hay entre nuestra mente y nuestros corazones. We're very good at thinking one thing. Somos expertos en pensar una cosa. And believing something else. Y creer otra cosa. Have you ever asked yourself this question? ¿Alguna vez se han preguntado? When you consider Reformed theology, al considerar la teología reformada, or the doctrines of grace, o las doctrinas de la gracia, our historic affirmation begins with, nuestra afirmación histórica comienza con lo siguiente: our belief in total depravity. Creo en la depravación total. Recognizing that the sin of Adam affects every element in us. El reconocer que el pecado de Adán afecta cada una de las fibras de nuestro ser. That every one of our acts is tainted with sin. Que cada uno de estos actos está manchado de pecado. That we do not have it in us even to turn to Christ
unless he changes us first. Y de que no tenemos en nosotros la cualidad de voltear hacia Dios, a no ser que Él venga y nos voltee hacia sí. We believe that, right? Lo creemos, ¿verdad? Then why is it? Entonces, explíqueme por qué. That we're so much more arrogant. Somos mucho más arrogantes. Than the people who don't believe it. Que. Than the people who don't believe it. Que aquellos que no creen eso. Why is it that Reformed people have a well-earned reputation for thinking too highly of themselves? ¿Por qué es que nosotros, como gente de teología reformada, tenemos una excelente reputación por ser los más alzados? It's the disconnect between our minds and our hearts. Por ser los más orgullosos. Es debido a la desconexión entre nuestra cabeza y nuestro corazón. Beloved, belief is not mere affirmation. Hermanos amados, la creencia va más allá de una mera afirmación. But resting. La fe verdadera, la creencia verdadera, es un descanso. We all know enough to confess. Cada uno de nosotros sabemos lo suficiente como para confesar. That the only way that we can stand before God. De que la única manera de permanecer de pie delante de Dios. Is because of the work of Christ for us. Es debido a la obra de Cristo en nuestro favor. But the old man is not fully dead. Pero ese viejo hombre en nosotros todavía no está completamente muerto. And in our hearts, the old man accuses us in our sin. Y en nuestros corazones ese viejo hombre todavía nos acusa de nuestro pecado. And encourages us in our pride. Y nos anima a ser orgullosos. Do you have this experience? ¿Les ha tocado vivir así? ¿Se sienten así? When we're doing poorly. De cuando están fallando. And we're struggling with a sin. Están luchando con un pecado. And it's winning and we're losing. Y ese pecado va ganando la batalla. We fall into this sin that pricks our consciences. El tipo de pecado que atormenta nuestras conciencias. And the old man in us is there speaking the words of the devil. Y ese viejo hombre está susurrándonos las palabras del diablo. If you are a son of God. Si fueras hijo de Dios. You would not have done that. No habrías cometido tal. And I have this experience far less frequently. Y la siguiente experiencia me sucede mucho menos. But on those rare occasions when I'm doing well. Pero en aquellas ocasiones especiales cuando voy mejorando. When I'm growing in obedience. Cuando estoy creciendo en mi obediencia. And becoming more faithful. Cuando estoy siendo más fiel al Señor. That same old man is there. Ese mismo hombre de pecado está ahí. Again speaking the words of the devil. Y está hablando todavía las palabras del diablo. Oh, you're becoming like God. Vaya, ya lo estás haciendo mejor, te pareces más a Dios. But God's word, pero la palabra del Señor, the truth, la verdad, says that it's not I that live, dice que no soy yo el que vive, but Christ in me. Sino es Cristo en mí. I need to own that, to believe that here. Tengo que creérmelo de verdad. I need to forget my pride. Tengo que olvidarme de mi orgullo, de mi. And to forget my shame. Y también tengo que olvidar mi propia vergüenza. The irony is. Esto es lo irónico. The pride and the shame. Que tanto el orgullo como la vergüenza. Both come from pride. Ambos provienen del orgullo. That shame when we do poorly. Aquellas ocasiones que tenemos vergüenza por ir mal. Is us saying to God, es nosotros diciéndole a Dios. I want to earn your favor. Me quiero ganar tu favor. I don't want Jesus to earn your favor. No quiero que Cristo me lo gane. I want to be good enough. Yo quiero ser el bueno. It's pride either way. Es orgullo en otra forma. What we're called to do, lo que se nos llama a hacer. Is to rest. Es Jesus won our salvation. Es a creer que Cristo ganó nuestra salvación. Jesus took the wrath of God due to us for our sins. Cristo tomó la ira de Dios sobre sí que merecía nuestro pecado. Jesus made us the sons of God. Dios
Somos los hijos de Dios porque Cristo nos hizo sus hijos. When Jesus left his baptism by John, cuando Cristo salió de su bautizo con Juan, and faced the temptation of the devil, y se encaró con esta tentación del diablo, and refused to bow down to receive the kingdoms, y se negó a doblar la rodilla para recibir los reinos de la tierra, he made it possible for my heavenly Father, lo hizo posible para que mi Padre celestial, to say of me, wretched sinner that I am, dijera de mí, miserable de mí que soy. This is my beloved son. Ese hombre miserable, ese es mi hijo amado. In whom I am well pleased. En quien tengo mi complacencia. When we own this glorious gospel, we know the glorious truth that he loves us now as his own children. Cuando hacemos nuestra esta gloriosa verdad, that in the midst of our sin, sabemos que somos verdaderamente sus hijos. He never ceases to delight in us. Y sin embargo, aunque todavía estamos en pecado, we never cease to be the apple of his eye. Nunca dejamos de ser la niña de sus ojos. Oh, he chastens us. Cuando él nos busca, but never in anger. Pero nunca lo hace enojado. Because the anger was gone 2,000 years ago. Porque la ira suya fue removida hace 2,000 años. It is out of our rest. Es a partir de nuestro descanso. That we work. Que laboramos. We do not work. No es que trabajemos. To get to the rest. Para llegar a nuestro descanso. We remember that it's because he is working in us. Recordamos que es porque él está trabajando en nosotros. To will and to do his good pleasure. Para desear y para hacer su buena voluntad. That's why and how we work out our salvation. Que esa es la manera y la razón por la que trabajamos en nuestra salvación. The Bible says. La Biblia dice. If we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sins. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. And you know that sorrow you still feel? ¿Recuerdan ese dolor que todavía sienten? I know you forgive me. Sé que me perdonas. But I want to do better. Pero quiero mejorar. The promise then goes on to say, y entonces la promesa va a decir, and to cleanse us, y continúa diciendo, unrighteousness, nos limpia de toda injusticia. Friends, amigos, we're going to be made perfect. Dios nos va a hacer perfectos. He who began a good work in us will carry it through to the day of Christ Jesus. La obra que está haciendo la va a concluir hasta el día de Cristo Jesús. We don't know what will be. We don't know what we will be. No sabemos qué seremos. But we do know this. Pero lo que sí sabemos es esto. We will be like him. Seremos como él. For we will see him as he is. Porque le contemplaremos por lo que él es. Friends. Amados. When the devil assaults you. Cuando te asalte el diablo. And the devil accuses you. Y te acuse. You tell the devil. Respóndele. I belong to Jesus. Yo pertenezco a Cristo. He's my elder brother. Es mi hermano mayor. He's my husband. Es mi primo. He's my king. Es mi rey. And he's my redeemer. Y mi redentor. You tell him. Díganselo. Devil, I know you're bad. Sé que soy malo. I know you're bigger than me. I know you're smarter than me. Y sé que tú eres más malvado y más grande que yo. But you're not omniscient. Pero tú no eres omnisciente. You don't know everything. No sabes todo. You know who knows everything? ¿Sabes quién sí lo sabe todo? My Father in heaven. Mi Padre de los cielos. And he says I'm his. Y dice así. Dice que soy suyo. He says. Él dice. Though I was once not a people. Aunque antes no formaba parte de su pueblo. I'm now a people. Ahora sí. The people of God.
Somos parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios. A royal priesthood. Un sacerdocio real. His own special people. Su pueblo, su gente especial. And all this. Y todo esto. Because of the finished work. Dada la obra terminada. Of the second Adam. De aquel segundo Adán. Beloved, our treasure is secure in heaven. Amados, podemos confiar que nuestro tesoro está asegurado en los cielos. Own it. Hagan lo suyo. Rest and rejoice. Descansen en ello y regocíjense. Rejoice and rest. Gócense y descansen. Let's pray. Our gracious Father. Padre lleno de gracia. We thank you that by your grace you've become our Father. Te damos las gracias que a causa de tu gracia eres nuestro Padre. You've made us joint heirs with your Son. Nos has hecho coherederos con tu Hijo. You've promised more than we could ask or imagine. Nos has prometido más de lo que pudiéramos esperar. So Father, as we believe you, así que conforme te creemos, we do not come asking for more. No venimos pidiéndote más. But asking only this. Pero solamente pedimos esto. Help us to believe more. Ayúdanos a creerte más. What you have already promised. Todo aquello que ya nos prometiste. For we ask it in the precious and powerful name. Porque lo pedimos en el precioso y poderoso nombre. Of Jesus Christ, the second Adam. De Jesucristo, el segundo Adán. Amen.